La información divulgada por el Wall Street Journal revela que en noviembre de 2019, poco antes de que estallara la pandemia, tres investigadores se contagiaron con síntomas muy similares al COVID. El virus fue reportado por primera vez en Wuhan en diciembre de ese año y muchos creen que podría haberse iniciado en un laboratorio allí. Días atrás, el mismo doctor Anthony Fauci no ocultó sus dudas sobre el origen natural del COVID-19. But no, I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out to the best of our ability exactly what happened. La Casa Blanca reclamó hoy una investigación internacional transparente sobre el origen del virus. El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud y China dieron a conocer un informe en el que descartaban que el COVID se haya escapado de un laboratorio en Wuhan.